La Secretaría de Educación, a través de la Subdirección de Modalidades Educativas, realizó un taller sobre valores, un proyecto denominado Jesús para los Niños, con el objetivo de fortalecer a los jóvenes principios eternos y así disminuir los índices de violencia estudiantil y rescatarlos de grupos delictivos. Así lo expresa la licenciada Blanca Janet Peralta. Sí, en este momento estamos llevando a cabo una capacitación sobre valores para fortalecer, ¿verdad?, todos los, en este caso, los niños y niñas. Sabemos que la educación es laica, pero sí tenemos que hablarle a los niños de valores según también tratados y convenios que han habido, ¿verdad?, con cooperantes, en este caso con el proyecto Jesús para los Niños. Está un instructor allá de Tegucigalpa hablando sobre esto, porque yo, como subdirectora de modalidades educativas, tengo a cargo también la coordinación de prevención y rehabilitación social. Estos niños y niñas necesitan fortalecer tanto en valores y también en otros temas, máxime ahorita que estamos azotados por tanta violencia, tanta inseguridad. Estos niños y niñas necesitan fortalecer eso, y sabemos que los valores se deben de inculcar en la familia, pero los padres hemos perdido el giro, como dicen, hemos sido más condescendientes con nuestros niños y niñas, y ahí tantos niños en la calle, en pandillas, ¿verdad? Y entonces hay que rescatar. Nosotros, como docentes, tenemos ese legado y ese es nuestro fin primordial, los niños y niñas, para que estos niños sean el futuro de nuestro país. La licenciada Peralta subrayó que la idea primordial es poder reinsertar a los centros educativos cientos de miles de jóvenes que están fuera del sistema educativo hondureño y rescatarlos de grupos antisociales. Sí, sabemos que la base de la sociedad es la familia. Pero, como le digo, en este siglo XXI, tanto la tecnología, el internet, ha hecho mucho daño, porque no estamos los padres vigilando qué miran los niños. La herramienta del internet es importantísimo, pero debemos de que estar vigilando qué están haciendo nuestros niños, porque desde ahí entra también la violencia. Y no solo estamos fortaleciendo en valores, sino también dando de prevención para seguridad también, para aquellas niñas y niños a temprana edad, las niñas quedan embarazadas, entonces hay que prevenir. Por eso se llama prevención y rehabilitación social. Ayer estuvimos estuvimos reunidos en la escuela de Esquipula, también fortaleciendo en lo que es el trabajo infantil, en el marco de la celebración del 12 de junio, el Día Internacional del Trabajo Infantil. Ahí estuvimos concientizando a los padres. También formo parte del comité comité de los Derechos del Niño de Choluteca, y ahí estamos con todos los cooperantes también, llegando a aquellos niños, a aquellos padres, los padres de familia, para concientizar, porque tantos niños y niñas que andan en las calles, en pandillas y mara, y eso es lo que queremos, rescatar a estos niños y niñas que se reinserten a los centros educativos. No cabe la menor duda que estos talleres reforzarán los conocimientos en la estructura familiar, con la idea principal de inculcar estos valores que son fundamentales para una sociedad libre de violencia. Informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Puskás Álvarez.